Extraordinaria convocatoria en Santa Clara devenida en resultados espectaculares han sido los talleres de verano a través del Centro para la Enseñanza Artística en Villa Clara. En la especialidad de música lo dirigimos en tres vertientes. En la cantoría infantil dirigida por la maestra Nelly Cañizares, donde estuvimos recibiendo, dando la bienvenida a todos aquellos estudiantes que van a ingresar en el centro en el mes de septiembre, en conjunto con otros estudiantes de la Cátedra de Canto Coral y otras especialidades que apoyaron este trabajo de la cantoría. El taller Pintar la Música cerró su especialidad con la presencia de futuros artistas, los aspirantes a entrar al centro y los familiares, todos unidos a maestros y profesores, también referentes artísticos en la provincia. La maestra Sebastián de la Torre, que dio el taller Apreciación de la Música, donde los niños pequeñitos de tercer y cuarto grado que ya están en la escuela estudiando los primeros y segundos años de la carrera, trabajaron cómo se aprecia la música, cómo se puede vincular la música con diferentes artes como la literatura, la pintura, y ese taller estuvo sesionando aquí en la Biblioteca Martí. Y fue muy, muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor para los niños. Estas expresiones sensibles ante la vida y el arte demuestran cómo emplear con inteligencia y perseverancia el tiempo libre. La danza y el teatro, el ballet y las artes plásticas, la literatura y la música, todos en los talleres, han servido para dibujar un verano diferente. Y el tercer taller, el más abarcador, fue la Orquesta Sinfónica Infantil, donde integramos estudiantes de nivel elemental de las carreras de cuerdas frotadas, dígase violín, contrabajo y violonchelo. Y en este caso fue dirigida por la maestra y directora titular de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, Irina Toledo, en conjunto con los maestros Juan Águila Mendoza y Tomás More Bayer. Quisimos que confluyeran los tres talleres, donde los papás, los familiares, todos aquellos maestros que han estado trabajando en realizar estos talleres de verano, pudieran corroborar lo aprendido por estos niños en estos 15 días, que han sido tremendos, han sido muy lindos, los niños están llenos de ilusión, es muy bonito realmente lo que está pasando. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Colledo, para este espacio informativo.